Estamos en vivo, algún mensaje. Imagina ya está ahí, mamá y cachán, quien tiro pero soy yo ya está pitiás cuna. Hay pintuno, yo hay jamón y coca y algo de la quina y ya, hay árbol de la quina también, ya pusca y cu, asca, patriota cuna, na, ojalá ya está pitiás cuna, patriota peruano cuna, monco. Señor Noriega y este Hugo Salinas, kai kunamun kai hawashan kichu kai sachata yapuiku alin michaja entero Perú suyo yakta pinkunan junio na kunanchis hatarinanchis pa manan pipas maipi sarwasancho ñoja meikingan ama sarwasancho haika kama ojomanta tiaso hatarizo manan chainaja kasuancho taitai mamai uyariwaichis Tú pongan chicama, chayga tan con anita monaiki. Ahora sí, en castellano. Bien, muy estimados compatriotas de todo el Perú, hoy día les saludamos desde la plaza, esta es la plaza de... Plaza de la Democracia. La Plaza de la Democracia, hemos venido un grupo de patriotas a hacer la siembra del árbol de la quina como una muestra para conservación de la biodiversidad. En ese sentido, quisiera que muchas... personas se unieran para que nosotros podamos continuar con esta forma del pago a la tierra y poder conservar nuestros recursos naturales para que pueda quedar para las próximas generaciones. En ese sentido, por favor, tenemos que unirnos todos los peruanos a una sola voz para que no nos sigan pues maltratando esta famosa derecha radical que le llaman estas personas que han perdido las elecciones. Hoy día persiguen a todo el mundo que piensa diferente y eso no es justo. Yo creo que es hora de decir basta ya. Por favor, estimados compatriotas, escúchenos y apóyennos a todos a nivel internacional y nacional en los diferentes canales de YouTube, de Facebook, de los canales que ustedes puedan tener, compartiendo las noticias. Cada uno de nosotros, solo así nuestro país podrá salir adelante. Muchas gracias, Timoteo, gracias a todos los que están acá presentes. Gracias, hasta la próxima. Compañera Irma, ¿qué recuerdos te trae cuando tú fuiste entrevistada en cadena internacional Telesur, donde denunciaste la actitud golpista de la señora Keiko Fujimori? Claro que sí, hoy día la coyuntura es diferente. Bueno, los sentimientos son encontrados. En aquel momento cuando yo el día domingo me levanté, el día del domingo para el lunes me levanté temprano, yo había dejado las elecciones, pues estaba el señor Castillo adelante de Keiko Fujimori a las 9:10 de la noche, me dormí y tranquila descansando me levanto el día lunes a las 7 de la mañana, cuando veo las noticias, estaba por encima de Keiko Fujimori el número de votos, y eso a mí me llamó la atención. Inmediatamente me vestí y vine acá al Jurado Nacional de Elecciones agarrando mi bandera. En ese sentido vine pues a apoyar a que no se diera pues este fraude electoral por parte de la derecha, ya que ellos ya lo tenían planeado hacer el fraude. En la primera vuelta nunca se conoció al profesor Pedro Castillo, ni siquiera en aquel Lima lo pasaban en los canales, no aparecía ni con un 0%, nada. Siempre estaban los que estaban adelante, los otros partidos. En ese sentido, yo y muchos patriotas vinimos a apoyar y a levantar nuestra voz para que no ocurriera ese fraude electoral que estaba ya cantado. Tal es el hecho que se corroboró cuando sacaron los audios desde la Marina, ordenaba Montesinos que aceitaran al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo en mi intuición tenía razón cuando estaba gritando la primera mañana de del día 10 de junio, que estaba yo gritando tempranísimo a nivel internacional de que el señor Pedro Castillo había ganado con más de 65% de los votos, sino que la derecha estaba haciendo un fraude. De ahí es que se comienzan a sumar a nivel nacional todos nuestros compatriotas para poder defender nuestros votos. Por eso ahora ustedes pueden ver este parque cómo está,
está sin gas todo porque han dormido acá 40 días, 40 noches hemos estado. Yo 14 días he estado en esta vigilia por cuidar los votos de mis compatriotas. ¿Qué se había creído esta señora Keiko Fujimori, esta derecha, para hacer eso, para decir a mi pueblo, decir que nosotros, ignorantes, habíamos llenado las actas? ¿Qué se cree? ¿Cuál ignorante, señora? Vengan a conversar conmigo, a ver, vamos a tratar de tema de ecología, vamos a hablar de agricultura. Usted sabrá manejar ese tema, no sabe nada. Por lo tanto, a mí no me puedes decir que soy ignorante y que he llenado el acta. Hay miles de profesionales andinos, amazónicos, que somos honestos, trabajadores. Por lo tanto, no podías decir eso sin conocer. Tú conocerás Lima, Surco, pero no conoces el interior del país. Así es que tenga mucho cuidado en la forma como ahora te diriges. Finalmente, quiero decir que muchos peruanos a nivel nacional, profesionales, con magíster, con doctorado, hemos despertado bajo esta coyuntura, bajo la arrogancia que tiene la derecha. Hemos despertado nosotros y no nos vamos a dejar más manipular con esta prensa mentirosa. Yo siempre miraba para informarme los canales. Sin embargo, me he dado cuenta bajo esta coyuntura que estos mienten, la información lo inventan, mienten. Y eso no es justo, confunden a la población. Por eso a todo el pueblo entero, a tus seguidores les digo que no miren esos canales. Lo único que hacen es inventan. Sabemos muy bien por información que la CIA está metida dentro de los canales de televisión, porque ellos solo leen, ellos no investigan. Para que tú transmitas una información, tienes que solicitar información a través de acceso a la información. Se demoran 7 días hábiles en contestarte. Si hay información, te dan. Si no, no te dan. ¿Cómo es que de un día para el otro la prensa puede sacar información? Eso significa que la CIA, la inteligencia, ya lo tiene preparado, investigado a cada persona. Por lo tanto, le da la información rápidamente para que ellos lo hablen. Y eso no es justo. Así no se puede vivir. Eso no es vida. Entonces, les convoco a todos, pues, que despertemos a nivel nacional para que nos unamos y este gobierno del pueblo pues sea para nosotros, no más para la derecha. Muchísimas gracias, es todo por ahora. Muy bien, compatriota Pelma. Tiene su canal, nos hemos enterado ahora recién. A ver, invítanos, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Sí, estimados compatriotas, por impotencia, por no como... Sabemos que siempre entrevistan a la gente, pues, que no corresponde. Por sentir tanta impotencia, decidí abrir el canal que se llama Perú Camachi. Ahí informa acerca de, para que nuestros compatriotas conozcamos nuestros derechos. Hago videos y subo para que puedan ver. También hago, subo canciones que yo los canto en quechua o también español. También subo clases de lo que es agricultura, de lo que es también clases de quechua también, subo diferentes, diferentes temas. Si ustedes gustan, pueden entrar, suscribirse y mirar esos canales para que podamos salir pues todos adelante. Eso es todo lo que quería informarme. Muchas gracias, Timoteo. Muy bien.